あ Lunes 18 de septiembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio. A esta revista de prensa, nuestro recorrido matutino por las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba y el Día de Córdoba. También, como siempre, daremos un vistazo a la prensa digital. Hoy el lunes, ayer no hubo fútbol, fútbol, fue el sábado, con lo cual hoy poca coincidencias. aunque sí veremos alguna foto. ...que las portadas eh, comparten el Día y el Córdoba en este caso... ...el diario, el diario Córdoba precisamente... ...hablamos, con, abrimos con él, abre con un tema de ámbito nacional... ...Pedro Sánchez que da, el presidente del Gobierno en funciones... ...Pedro Sánchez que da por seguro un pacto para la investidura... ...dice que el Gobierno se moviliza... ...para pedir un gesto de Puigdemont... ...a pesar de las presiones de Junts per Cataluña... ...y también dice que el PSOE minimiza... ...el desgarro emocional con Felipe González... ...y dice que su tiempo, el de Filipe González, ya pasó... ...en la foto se va a Peñarroya... ...una foto de Francisco González, de Paco González... Requién, por el embalse de Sierra Bollera... ...esto, si se fijan, al final de, la, de esta fotografía... ...lo que hay es una presa... ...es decir, que aquí había un pantano... ...esta familia va caminando... ...por el antiguo pantano de Sierra Bollera... ...que hoy, pues bueno, pues se puede jugar al fútbol ahí... Eh, ...ayer hubo una manifestación, lo hablamos de ese asunto... ...y encontramos pues, que este, este es el aspecto actual del de embalse de Belmez. En el, el, el sumario, agricultura, servicios y comercio, sectores con más brecha salarial... ...la diferencia entre los salarios de los hombres y de las mujeres... ...son precisamente eh, los sectores más feminizados y los motores de la economía cordobesa. La mitad de los alumnos de la UCO acaba de sus estudios, titula... ...lo tiene el segundo y mejor dato... ...con un 56% de egresados, de diplomados, de graduados... ...en cuatro años, la hostelería que espera un buen otoño... ...aunque lejos de, la, de los datos de la prepandemia... ...y luego información deportiva variada, el Fórmula 1... ...el ciclismo, la Vuelta a España y eh, también habla algo de aceituna... ...en cuanto a la seguridad ahí abajo. El diario ABC, la portada eh, es de ámbito nacional... ...habla también del pacto de investidura pero eh, lo tienen, hace un recorrido por distintos juristas de prestigio, dice el diario BC, esta amnistía es en la quiebra del Estado de Derecho. Bueno, esta amnistía es la amnistía, porque esta no se conoce cómo será el día que ocurra. Se habla en general de que una amnistía o una ley de amnistía podía quebrar el Estado de Derecho. Hablan Álvaro Rodríguez Berejo, que es presidente de mérito, Pascual eh, Sala, presidente de mérito, hablo del Tribunal Constitucional en ambos casos. Ramón Rodríguez de Arriba, que también estuvo en su día, ya lo dejó, el Constitucional, Encarnación Roca, también lo dejó, el, el Constitucional, Aragón, también Manuel Aragón, Jorge Rodríguez Zapata y Andrés Ollero. Todos ellos son eh, jueces, son juristas eméritos, jubilados, vamos, personas que ya abandonaron la primera línea de la justicia y que aún así lógicamente tienen una... Tiene, presenta una magistratura importantísima, ¿no? tiene un conocimiento importante de lo que significaría este asunto en la amnistía en el caso de que se produzca, que todo apunta a que algún algún... algún avance está habiendo. Bueno, vamos a ámbitos locales, el diario El Día, volvemos a la provincia de Córdoba, habla de que los colegios perderán el 30%, colegios e institutos, ¿eh? los colegios perderán el 30% de su alumnado en solo 15 años. El diario El Día recoge una información del de creo que es, quien ha hecho esta información, ahora lo buscaré por ahí. Y en esta información pues se advierte de esta circunstancia. Córdoba es una de las ciudades, eh, es en concreto la duodécima de España, en la que más alumnos van a perderse los próximos tres lustros, los próximos 15 años. Eh, es muy grave que sea eh, la duodécima, pero es que hay 11 que pierden más. En Córdoba es el 29% de alumnos los que cabrá. Eso habrá 21% de alumnos menos dentro de 15 años, en Zamora será el 44, en Jaén el 35, Asturias el 34, León el 34, Palencia el 31%, bueno, eh, Córdoba está rozando el 30, pero las 11 que están por encima, sobre todo, de Castilla y León, ...en la caída será aún mayor. ...Requiem por si Raboyera titula la foto, una foto mmm, que... Enviaron la plataforma Unidos por el Agua, no tiene firma, quiero decir con ello, y pues eso, cruces en el lecho seco del pantano del Alto Guadiato en la fotografía. Más de 500 vecinos del norte de la provincia exigen agua potable, fueron de Peñarroya al pantano caminando, está muy cerquita, eso, parece que bajar un. iba a decir pasar un puente, pero se puede pasar por abajo, claro, no hay agua, no hay problema para pasar por abajo. Así que los vecinos pues se acercaron a, a plantar sus cruces en el pantano para denunciar que el pantano está muerto, por este embalse. Eh, digo, pantano que está... La cabecera está en Belmés la, la presa, pero llegaron de Peñarroya porque está entre Peñarroya y Belmez. Trabajadores del SAS avisan del deterioro de la sanidad pública en una protesta ante eh, el hospital de Ana Sofía. Asociaciones de pacientes y sindicatos respaldan esta protesta. Eh, también habla de una información, un reportaje que ha hecho Cantador sobre el tanque de tormenta, dicen los, los ancestros del modelo tanque de tormenta, y repasa una serie de obras hidráulicas. Es una información eh, de Cantador, pero que habla de, también de recogida de otras de cabeceras, habla del gusto de Segovia y de los diques de Támesis, en fin, cómo el hombre ha intentado siempre domeñar el agua, y que el tanque de tormenta quizás sea el último, el último de los episodios, o por ahora, hasta el momento. ¿no? Condenado a cuatro años de cárcel por un atropello mortal en Saidún. ya hablamos de este asunto la semana pasada cuando se conoció eh, los alcances de la sentencia y también habla en la parte alta del periódico de que Alejandro Muñoz, el director de orquesta y auxiliador Moreno Belmonte, perdón, la soprano, funda la compañía Lírica 1811. Saben que el día 20 de septiembre la Fundación Gala representa una ópera que por cierto, eh, a un precio muy, muy, muy asequible, aunque no dicen cuál es, dicen que está muy por debajo de lo, de lo que habitualmente se cobra por una ópera, y eh, la ópera es la selva padrona de Pergolesi, que se podrá escuchar y ver, disfrutar en el claustro de la Fundación Gala el día 20 de septiembre. Una compañía cordobesa, esta de la Lírica 1811, que eh, perdió de por lo otro traer, traer a Córdoba la lírica, la ópera, que está... ...tan demandada por algunos aficionados... ...y eh, también sacar de Córdoba algunas creaciones... ...exportarlas... ...y además bueno, pues dar voz a, lo, a las voces líricas de Córdoba... ...o dar espacio a las voces líricas... ...que a veces pues no tienen dónde representar... ...y tienen que irse a Madrid, claro no es lo mismo... ...a Madrid o a, a algunos otros escenarios... ...y no es tan sencillo ir allí... ...a lo mejor en Córdoba sí que podían tener un desarrollo... ...y una experiencia y un bagaje... ...pero el salto directamente a Madrid no bueno, es tan fácil... ...bueno pues suerte para esta compañía... A ...la de Ausi y a Alejandro Muñoz... ...también habla el día de la parte alta... ...de que el Córdoba de fútbol repite por quinta vez... ...su peor arranque de curso... En el Arcángel, saben que perdió este fin de semana, el sábado, perdió frente a Linares, 0-1, y bueno, pues se suele sitúa con una única victoria en los cuatro partidos que llevamos: tres derrotas y una victoria. Las dos de casa los ha perdido y también perdió una de, de las salidas. Así que, bueno, pues no es el, el, el mejor de los comienzos. Esta tarde, por cierto, estará Iván Aña aquí en directo en esta misma televisión con Nacho Serrano. En el programa de análisis que habitualmente se hace de la jornada, pues hoy el entrenador eh, pues, dará explicaciones, ...o explicará por qué, el porqué de este mal inicio del Córdoba. Bueno, vamos con, lo, con el repaso. Como digo, la coincidencia no es la del tema de Peñarroya, hemos comentado ya, pero bueno, aún así, un repasito, eh, los vecinos de Peñarroya, bueno, de, de todo el la norte de la provincia, tanto de los Pedrochas como de, de Guadiato, del Alto Guadiato, de hecho, eh, el Peñarroya está en Alto Guadiato, como saben. El, el trío Guadiato es el que tenía que pasar por ese pantano y pasa un hilito. Bueno, pues como digo, eh, los vecinos de los Pedroche Guadiato convocaron, eh, se, han, se han agrupado en una plataforma que se llama Unidos por el Agua y convocaron para ayer domingo una, una manifestación. Decían que eh, si llovía se suspendería, dijeron, ojalá que haya que suspenderla porque llueva, no se suspendiría se trasladaría a otro espacio. Al final, pues no llueve tanto como para tener que suspenderla. Así que unas 500 personas, 400, 500 personas, acudieron a esa marcha desde Peñarroya El pantano. Y caminaron, pues como ven, por el. por el suelo del... El suelo seco, reseco, del fondo del, del pantano del embalse en el que ya no hay agua. Saben, a la semana pasada hablamos de este tema. Ellos proponen tres medidas fundamentales. Eh, Dos trasvases que creen que es fundamental que haya el trasvase, el que ya está muy anunciado desde hace 20 años de Puente Nuevo a Sierra Bollera, que sería elevar el agua del pantano de abajo al de arriba, porque Sierra Bollera y Puente Nuevo son el mismo río. Primero se, el agua se embalsa en Belmez en la presa de Sierra Bollera, y luego se embalsa en Espiel, en la, en la presa de Puente Nuevo. Bueno, lo que proponen como Puente Nuevo, además del agua que viene de arriba, Recibe agua de toda su sierra de alrededor. Hay más agua habitualmente en Puente Nuevo que en Sierra Bollera. Y lo que propone es que el agua se eleve de Puente Nuevo a Sierra Bollera. Porque además en Sierra Bollera, es donde están las canalizaciones, en Puente Nuevo, aunque haya mucha agua, no puede salir para ningún sitio. Eh, esa es su primera medida. La segunda es traer agua desde La Serena, eh, en Badajoz. Pero claro, no a Sierra Bollera, sino a La Colada, que es donde también hace falta para, sobre todo, la zona de los Pedroches. Eh, saben además que la colada que está en el viso eh, pertenece al Guadiana, no pertenece como el, el, este pantano cerbollera al Guadalquivir. El Guadiato hacia el Guadalquivir, el otro va al Zújar al Guadiana. Bueno, pues lo que proponen es que el embalse la Zújar La Serena, un embalse muy cordobés por cierto, tiene una buena parte del agua que se embalsa allí, proviene de la Sierra de Córdoba, del, del cerro Taraberuelo, etcétera... Bueno, pues que ese embalse. Bombea agua hacia la Colada. En lugar de ir en dirección hacia abajo, vaya hacia arriba. Y con lo que la, la Serena, el embalse más grande de España, uno de los más grandes de Europa, el, con lo que ese embalse trajera a la Colada, se podría alimentar, dar agua a toda la zona de los Pedroches, incluso al Guadiato, que el Guadiato podía apañarse perfectamente con el de Sierra Bollera. Y la tercera medida es mmm, construir una potabilizadora en la Colada, en el Viso, por lo tanto. Aunque parezca mentira, los 80 son 80.000 los vecinos de Pedroche y Guadiato, tienen una única potabilizadora en Sierra Bollera. Con lo cual, todo el agua que eh, reciben los vecinos de estos, son 17 municipios creo, sale de esa potabilizadora, que aparte de que bueno, hay, no tiene capacidad eh, en ocasiones para depurar un agua que esté más contaminada de la cuenta, obliga a conducciones muy largas, desde, desde Belmed. O sea, a conquista, por ejemplo, o a Ñora, porque no hay más potabilizadora. Los vecinos piden que, que al menos se construya una potabilizadora en la Colada, que permitiría depurar las aguas de la Colada. Luego una cuarta medida que no lo dicen, pero sí que no, no están en su decálogo, pero sí que lo reconocen, es que la Colada es un pantano muy contaminado. Eh, se ha mirado para otro sitio, eran aguas que no servían para nada porque el pantano se construyó. ...pero no se hicieron canalizaciones... ...conducciones para utilizar el agua... ...con lo cual, aquello ha sido un poco menos consumidero... ...allí no, se ha, no ha habido control de vertidos... ...no es que se viertan directamente a aguas residuales... ...que alguno habrá que las vierta... ...pero no hay control sobre todo de las explotaciones... ...ni agrarias, ni agrícolas, ni ganaderas... ...las agrícolas... ...que utilizan fertilizantes, sobre todo nitratos... ...provocan que luego por arrastre, con la lluvia... ...cuando llueve, que a veces lluvia... ...cuando llueve, el nitratos vayan al agua... Y el caso de las ganaderas con los purines, con la, los excrementos del de estiércol, de la, 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 del ganado, de la cabaña, sobre todo bovina en esa zona, pues que aporta también al pantano. Claro, una vaca no aporta tanto como para contaminar el pantano, pero todo el ganado que hay en la zona, tanta explotación ganadera y encima los nitratos de los fertilizantes y además eh, eso es un proceso que se retroalimenta porque al haber más elementos orgánicos... Las algas eh, se alimentan y generan más elementos orgánicos y hay una gran bola de nieve que ha dado como consecuencia que el agua de Cerro de, de la Colada no se pueda ver. Es el único pantano con agua en la zona. Hay tres pantanos eh, en esa zona. El eh, seco, caminando por el suelo como han visto, por el fondo. Eh, Puente Nuevo con poquita agua, está al 14% pero sin poder llevarla a ningún sitio y la Colada. Que sí que se puede llevar porque se construyó una tubería gigantesca, pues no sirve para nada porque el agua está contaminada. Así que eh, o llueve o la cosa se complicará. Hablando de lluvia, primero un salto y luego vuelvo. Eh, Cordópolis, en su habitual balance de los lunes, habla de la semana que entra en cuanto a la lluvia y titula que el ambiente lluvioso resiste en Córdoba, gracias a los chubascos y al paso de un frente. Hoy tenemos día de tregua, mañana incluso habrá día de tregua, pero parece que la tarde del martes ya empezará a nublarse, eh, habrá bochorno y habrá una, un aumento de temperatura. Bueno, habrá mucho bochorno porque habrá mucha nube y la temperatura se mantendrá en este entorno de los 30 grados, 28, 30 grados. Y eso provocará que haya una sensación de nuevo de un veranillo a partir del mar, el martes. Y el miércoles vuelve la lluvia, el miércoles y quizá el, hasta el mañana del jueves. El jueves descansaremos y de nuevo el viernes hay una, es una nueva dana eh, que se instala, viene, entra por el sur, aunque no se sabe cuál será su, su evolución, porque saben que el, el otoño, o que la primavera, es difícil de predecir cómo van a funcionar los vientos y los movimientos de la borrasca... En principio parece que el, mar, el miércoles de nuevo viene la lluvia. Suficiente, pues no, por el leído que lo que ha caído estos días lluviosos han sido apenas 25 litros, que está bien, eh, viene muy bien, sobre todo para la aceituna que está engordando, viene bien para el cereal, eh, viene bien para el campo en general, pero evidentemente con esta lluvia no se va a llenar un pantano, hace falta mucha más agua para que se llenen los embalses. Bueno, vamos entonces con eh, los sumarios. El diario Córdoba, en su versión digital, habla de, eh, lo leeré, si no encuentro, del campo servicios y comercio, que son los sectores con más brecha salarial, lo leíamos antes en el sumario. Eh, bueno, el, es una información eh, que, que es oficial de la agencia tributaria y lo que hace es comparar el sueldo de, la, de las mujeres con la de los hombres. En Córdoba, las mujeres cobran de salario medio 14.698 euros. Eso es eh, 20% menos que los, hombres, eh, que los hombres, que ganan 3.614 euros más. ...y, o, o lo que es igual, 258 euros al mes, en 14 pagas. Claro, eh, en principio saben que, existe, que no es legal que una mujer que recoja aceitunas... ...como la señora de la foto, cobra menos que el señor que recoja aceitunas... ...que está allí detrás, cobrar lo mismo. ¿Por qué las mujeres entonces ganan menos dinero? Por dos motivos fundamentales. Primero, porque son las que trabajan menos horas... Eh, no porque quieran, sino porque eh, tanto en los recortes de jornada, los voluntarios y los involuntarios, son, ellas son las que las sufren. Es decir, cuando una empresa prescinde de, de, o le propone a una mujer, a un trabajador que cambie su jornada completa por media jornada o tiempos parciales, habitualmente es la mujer quien lo sufre. Y luego porque la mujer habitualmente eh, se ocupa también de la labor del cuidado, tanto de los menores como de los mayores como de los dependientes, y eso hace que abandone eh, parte de su jornada laboral. Es decir, no es que la mujer cobre menos que el hombre por un mismo puesto de trabajo, no puede ocurrir, si conocen un caso denúncienlo porque es ilegal, una dependiente de un establecimiento puede cobrar menos que su compañero demostrador, pero sí puede ser que el hombre trabaje ocho horas y la mujer trabaje seis porque las otras dos ella misma haya pedido que se la recorten para ocuparse de su hijo o de su madre o de un dependiente que tenga en casa. Entonces, esa es la razón fundamental. Eh, los trabajos que eh, hay más brecha salarial, los más feminizados, por lo tanto, el campo, el servicio y el comercio, que son, por cierto, los tres motores de la economía cordobesa. Hay poca industria, en la industria habitualmente sí que se cobra prácticamente igual. Hay un dato importante, señalan los periódicos, en este caso el diario de Córdoba, lo hace Pilar Cobos, y es que a edades tempranas, hasta los 35 años, 30-35 años, el sueldo es prácticamente el mismo, el de la mujer y el hombre. ¿Cuándo empieza a abrirse la brecha? En la franja de 35 a 45, que es la franja en la que hay más cuidado por parte de la mujer y donde renuncian a parte de su jornada laboral. Repito, a veces voluntariamente y otras veces involuntariamente. Es el patrón quien le sobran horas en su empresa y eh, cuando elige a quién tiene que quitárselo, pues se lo quitan más a las mujeres que a los hombres. De eh, esta información habla Pilar, Pilar Cobos con eh, UGT, con comisiones, coinciden en el mismo diagnóstico y también habla con eh, Raquel Ruiz, eh, de la Universidad de Córdoba. Y lo que señala Raquel Ruiz, que es muy interesante, no, perdón, Raquel Ruiz es la de, de, de comisiones. Eh, no recuerdo quién es. Melania Salazar, profesora de Economía. Melania Salazar. Bueno, pues eh, la profesora Salazar lo que insiste es que a mayor cualificación, a mayor formación, menor brecha. Es decir, eh, si las mujeres, eh, mucha, buena parte de las mujeres que están en, esta, en este salario bajo cobran el salario mínimo interprofesional o incluso menos, eh, cobran los 1.080 euros que está ahora de, su, de salario base, eh, cobran incluso menos porque trabajan menos de ocho horas en muchos casos. Eh, ...o porque la empresa busca una altiquiñuela, ...hablamos de empleadas del hogar... ...hablamos de auxiliares en algunos establecimientos... ...y va justo al salario justo, justo... ...bueno pues... Eh, ...cuando los sueldos van ampliándose a mayor formación... ...a mayor cualificación... ...hay menor brecha... ...porque eh, las mujeres sí que ocupan ahí el puesto que merecen... ...y no el que al final... ...el mercado laboral le regala o eh, le, le reserva ¿no? ...así que el consejo... La formación a mayor nivel de estudios, mayor salario, mejor condiciones de vida y menor brecha salarial, porque con el tiempo al final se paga. Dice esta misma información, lo cuenta eh, Pepe Villamor, José Agustín Villamor, el, el, el portavoz de la Plataforma de Defensa de las Pensiones Dignas, que en Córdoba... Hay casi 80.000 mujeres pensionistas, son la mitad prácticamente, y cobran 997 euros de media, que es el 20% menos que los hombres, que de media cobran 1.250 euros. Eh, repito, eh, las mujeres son la mitad pensionistas, 51% frente al 49%, pero la de las no contributivas, en el caso de ellas, es el 64% frente al 46%. Es decir, que hay más mujeres que cobran las no contributivas, que saben que, que no llega a 500 euros, son 480 euros las no contributivas, frente a los hombres que sí que durante su vida laboral han estado cotizando y por tanto al final le corresponde una pensión no contributiva. Esta pensión contributiva quiero decir, estas no contributivas pues son para personas que no han cotizado. No es que no hayan trabajado, porque evidentemente una mujer eh, de 65, 70 años ha trabajado y mucho en, aquel, en esa época. No, no son tan épocas tan remotas, ¿eh? hablamos de personas que nacieron en los años, principios de los 60, que muchas de ellas han trabajado incluso, han trabajado en establecimientos familiares o han trabajado cuidando a la familia, cocinando, para preparando la casa eh, y no cotizan, por lo tanto le queda una pensión de 483 euros. Bueno, pues eh, Villamor insiste, presidente de la, el portavoz perdón, de la, esta plataforma en que hace falta que eh, al menos la, pens la pensión mínima sea igual al salario mínimo, son 1.080 euros, porque con 480 euros nadie, evidentemente, ni siquiera con dos pensiones no contributivas, con 900 euros, ninguna familia puede funcionar. Bueno, seguimos avanzando. Más cosas. El diario eh, ABC trae en su portada, en digital, una información sobre la Torre de Agrónomo. Recuerden que la Torre de Agrónomo lleva mucho tiempo abandonada, eh, porque eh, el Agrónomo se trasladó al, a Rabanales y eh, una empresa eh, concedió, o sea, perdón, consiguió una concesión para su explotación y tenía un proyecto para construir allí un campus de FP. Dice hoy Paco Pollato, Francisco Pollato en ABC, que el campus de FP, de la Torre de, la torre de Agrónomos, el Loleín retomará su pleno desarrollo tras años de demora. En años 19 fue, hace cuatro años, en la Universidad de Córdoba sacó a concurso eh, una, un contrato para explotar esa torre que ven ahí, torre emblemática protegida, por cierto, en su arquitectura, de la antigua Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes. Eh, bueno, el concurso se resolvió y en el 2020 se adjudicó a una empresa que se llama, <coughs> lo leeré, eh, Gestión de Espacios Circulares, una empresa cordobesa. Una, una adjudicación por 40 años de explotación y 7 millones de euros de canon que tenía que pagar durante esos 40 años. El objetivo de esta empresa nos, nos contaron, era invertir una no tan importante, hablamos de 21 millones de euros, inversión final, eh, era crear el campus más importante de Europa de formación profesional, eh, con 5.000 trabajadores, eh, perdón, estudiantes, 5.000 alumnos, con 21 especialidades, con, con 30, 35 especialidades, titulaciones, y que revolucionara el concepto, porque era un concepto muy distinto al, al que se conoce actualmente de FP, o decían ellos. Bueno, al final... Septiembre del año 19, el año 20, <coughs> perdón, cuando, fue, cuando firmaron el contrato, se instalaron allí, eh, hay, hay juntos edificios, sabrán que hay un edificio bajito, de dos plantas, eh, donde daban clase también los agrónomos, este era un edificio era sobre todo de departamentos, y eh, ahí, se, ahí empezaron a dar clase, y ahí siguen, eh, son 16 aulas las que tienen, pero de aquel edificio grande, aquella inversión gigantesca, aquel campus de nivel europeo, nada se supo. Dice Francisco Pollato, que ha hablado con esta empresa, con gestión de espacios circulares, asegura que los planes son los mismos, que no se han parado las obras, solo que se han, se han ralentizado mucho, mucho, porque realmente no se ve ahí movimiento ninguno, y que ellos han pagado su alquiler mensual, que no es un alquiler realmente, es un canon, aunque ellos dicen que han pagado el alquiler. Y que el concepto es distinto, un ¿eh? alquiler es que si mañana me canso, hablo con mi casero y me voy. Mientras que un canon es una especie de precio público, aunque por una concesión de 40 años. En cualquier caso, ellos dicen que han pagado el alquiler mensual y que eh, en breve eh, agilizarán las obras. Ojalá que sea así, porque el proyecto parecía muy interesante. Y eh, la, UCO está, la Universidad de Córdoba está preocupada por este asunto, incluso le ha pedido un, un cronograma para que, para que vean cómo va la cosa. Han pedido flexibilizar el pago. Que ...porque eso se, se previó... ...ese canon de 7,7 millones en 40 años... ...tenía su plazo lógicamente... ...pues que a lo mejor este primer año... ...pueden pagar lo mismo que el último... ...sino que vaya flexibilizándose... ...y, y al principio hasta que llegue la actividad... ...haya un poco más de flexibilidad... ...bueno, en cualquier caso... ...hay un boom, señala Francisco pollato ...por la formación profesional... ...hay una, hay un programa muy serio... ...en muchas empresas para encontrar personal cualificado... ...y eh, no parece que la, que esté adecuada... ...la formación profesional... O, ...o todos los estudios que se ofrecen... ...a lo que necesita el sector... ...faltan instaladores eléctricos, faltan fontaneros... ...faltan personal cualificado en, determinado, eh, en determinados sectores... ...mientras que la FP a veces va por otro bueno ...parece que este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas... ...pretendían esa, esa eh, homogenización... Eh, ...entre lo que pide, lo que demanda la empresa... ...y lo que necesita, y lo que tienen que formarse en eh, los centros... Pero bueno, bueno acaba, de, no, acaba de coger este campus privado, ¿eh? esto era una, una formación profesional privada, que hay otra que como saben presta la, la Consejería de Desarrollo Educativo y formación profesional que se llama así, que bueno, poco a poco va hacia la formación profesional dual, parte en el instituto, parte en, en la empresa caminada a, a dotar a los alumnos de la cualificación correspondiente y a las empresas del personal que necesita. Hablando de, de alumnos, leíamos en el diario El Día el asunto este de la pérdida de alumnado. Córdoba perderá, dice la información de Lula Chaparro en el día, Córdoba perderá un 29% de su población escolar en los próximos 15 años. Le decía que es una información que ha publicado creo que SADE, quien la, quien la ha hecho pública. Y bueno, pues el desarrollo lo que ha hecho ha sido pues, una, una extrapolación de las cifras de los últimos años, teniendo en cuenta los... ...los niños que nacen y los que van creciendo... ...este año en Córdoba ha habido 1.720 alumnos menos... ...solamente los ciclos de infantil y primaria... ...en total 2.100 alumnos menos... ...por primera vez... ...desde que se recuerda... ...ha habido menos alumnos... ...en eh, secundaria que el año pasado... ...380 menos... ...claro, si cada vez nacen menos... ...pues eso es una ola ¿no?... ...que se va... ...en cada, en cada curso se va añadiendo un curso más... ...porque aquel curso no nacieron... ...la expectativa... Bueno, a nivel nacional, en el año que más eh, alumnos hubo, en España me refiero, fue el 2013, hubo, eh, ahora hay 450.000 menos que en el 2013, en la cifra total no la, no la encuentro, pero hay casi mil millón de alumnos menos ahora que hace 10 años. Bueno, pues eh, eh, por provincias, Córdoba ocupa el puesto 12, 12, décimo, es la segunda peor de Andalucía, bueno, la verdad es que está igual que Cádiz y casi igual que Sevilla. Cádiz 29%, igual que Córdoba, Sevilla el 26%, muy parejo. ...en eh, el 35% menos en 15 años... Eh, ...la que peor, como digo Zamora... El ...de la zona esta de Castilla y León... ...están Zamora, está León, está Palencia, está eh, Salamanca... ...Valladolid, Burgos, están en los primeros 15 puestos... puestos. ...es decir que gran parte eh, de la, del desgarro de poblacional viene de ahí... ...en la otra parte del, del ranking... ...bueno, la que, más, la que mejor resultado da es Almería... ...donde no pierde población joven sino que incluso aumenta. Se prevé que dentro de 15 años haya 7% más de estudiantes que ahora. Evidentemente, en las cuentas, háganlas como la hagan, pero se ve a población inmigrante, que saben que en Almería hay más población inmigrante, y, uh, y bueno, pues suelen venir en edad fértil, personas que tienen todavía un concepto Quizá de los años 70 nuestros, 60-70, de muchos hijos, y eso le va a la población. También en Baleares, son las dos únicas provincias en las que se prevé que crezca la población joven, 7% en ambos casos, y Navarra, que se queda ni para ti ni para mí, se queda como están. El resto, todas las provincias, todas pierden población. Eh, Barcelona, el 7%, Madrid, el 10%, población joven me refiero. Eh. Madrid, el 10%, y como le digo, pues Cáceres se y Badajoz. Entre las dos, el 30% cada una. Es decir, sumen ahí y verán cómo es un problema muy serio si no, se, si no se ataja a tiempo. Eh, volviendo un poco al asunto de antes de la brecha salarial que hablábamos, los sindicatos proponen a lo, al gobierno. Eh, a los gobiernos, no al gobierno central solo, porque hay medidas es que, que afectan a más gobiernos, que se mejore la posibilidad de que una mujer pueda dar a luz sin que le cueste su trabajo, porque en parte ese es el motivo por el que la mujer renuncia a parte de su sueldo. Eh, por ejemplo, con guarderías gratuitas desde, desde el día cero el día, cuando pasa la cuarentena. Es decir, que eh, hoy por hoy muchas familias que no pueden llevar a su hijo a una guardería... porque no encuentran una guardería pública eh, cerca de casa o que les pueda... o que tengan plaza... y eh, las que privadas no pueden pagarla. Y al final la solución cuál es que la mujer deja de trabajar, la mujer habitualmente, casi nunca el hombre, la mujer deja de trabajar para ocuparse de, de su hijo. Claro, lo puedo hacer con un hijo. Cuando tiene, si quiere tener cuatro hijos. Pues difícilmente se reincorpora al mercado laboral. Conclusión, no tiene más que un hijo. Y, la, y de aquellos polvos vienen estos lodos, que al final no hay críos, no hay alumnos, hoy no hay niños, mañana no habrá jóvenes y pasado por no bueno, habrá trabajadores porque esto es una, repito que es una oleada. Es decir, que a lo mejor hay que empezar por el principio y atender por qué no hay más niños, porque la guardería cuesta. Porque no hay un servicio de dependencia suficiente eh, o también cubiertos como para que una mujer no tenga que dejar de trabajar para atender a su familia, a sus padres o a, o a sus abuelos, incluso. ¿no? Creo que habría que trabajar por ahí porque va la noticia muy, enca muy encarrilada. ¿no? La brecha salarial se produce porque la mujer deja de trabajar y al dejar de trabajar, pues deja de tener hijos. Creo que eso habría que intentar, si quieren, que, que se ocupe de este asunto. Debería trabajarlo. Ya fuera de hora, eh, me paro en, en Cordópolis, vuelvo a Córdoba y ya fuera de hora digo. Casi el 90% de los avisos por maltrato infantil en Córdoba son por casos graves, titula eh, Carmen Reina, una formación en el digital. Eh, bueno, eh, es un informe de la, de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía de Córdoba. En Córdoba el año pasado hubo 1.072 notificaciones, hubo, eh, que es el 9% de Andalucía en cuanto a casos de maltrato infantil. Hay que decir, no obstante, que de ese 89%. 87%, perdón, eh, de avisos eran, eran casos graves, el resto, el 12,2%, el 12, 12, eh, eran casos leves o moderados, pero eh, de, ese tipo, de ese porcentaje, el 73% fue por negligencia. Solo, digo solo y son una barbaridad, el 2% fue por violencia sexual, el 37% de los avisos de esos 1.000, unos 300... 300 fueron por maltrato físico, grave, pues se consideran graves, y el 55% por maltrato emocional, por bueno, pues lo que es un maltrato emocional cuando hablamos de un, de un crío. ¿no? Eh, así que datos preocupantes, que hayan 1.070 eh, notificaciones, comunicaciones, perdón, y que de esas 1.072, pues el 90%, prácticamente el 87% sean por casos graves. Es verdad que el baremo en la infancia está más justito. Quiero decir, que se consideran graves cosas que a lo hemos hablado en, en la madurez, pues serán menos graves, pero yo creo que hacen bien en catalogar de graves porque eh, ...bueno... estamos hablando de una edades que las que somos muy vulnerables, o son muy vulnerables los pequeños, y donde hay que protegerlos especialmente. Bueno, pues hasta que llegamos. Le recuerdo mucha más información, periódicos, en radios y sobre todo en las televisiones. No hablo de fútbol, se lo dejo a Fernando López, a Nacho Serrano y a Raúl Díaz, que lo ha perdido, se marcha la puesto 12 o 13 de la clasificación, rozando la zona de descenso, el peor arranque el, de muchísimos años, igualando el peor arranque histórico de esos tres partidos perdidos de cuatro. Y esta tarde, esta noche, Iván Aña estará aquí en este plató para responder las preguntas de nuestros compañeros. Mañana seguimos, hasta entonces, como siempre. Gracias por su atención.